pues explicarnos un poco cómo es que está la situación con esta investigación que hace la UIF a Cruz Azul, o a, bueno, a Billy Álvarez, a licenciado Alfredo y a Víctor Garcés. Claro que sí, déjame darte un poquito de, primero un poquito de antecedentes. Este caso comienza con denuncias que se presentan ante la Fiscalía, ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta, porque se detectan que el señor Billy Álvarez ordena el pago a múltiples supuestos proveedores que en realidad son empresas fantasmas, tales como Qatar 2715, Capital Humano y Financiero Ámbar, por supuesto servicios, facturas que van de 2, 3, 5 millones de pesos cada una de ellas, hasta sumar casi 200 millones de pesos. Traen cada una de esas facturas la firma del señor Billy Álvarez, de una investigación que se realizó a estas empresas. Algunas de ellas ya están listadas en las listas por parte de la Secretaría de Hacienda como empresas factureras. Y es a partir de ahí que se solicita la comparecencia de quien en ese momento fungía como tesorera de la cooperativa y como el director de administración por estar relacionados en estos hechos. Y ellos declaran, se sujetan a un criterio de oportunidad, proporcionan esta información y dicen efectivamente, el señor Billy Álvarez nos ordenó, aquí viene su firma, realizar estos movimientos. Nosotros sabíamos, porque se lo dijimos al señor Billy Álvarez, que no se debían de realizar estos movimientos porque eran servicios que nunca se prestaban, eran gastos inexistentes. Es por esa razón que ante nuestra negativa a continuar realizando estas conductas por parte del señor Billy Álvarez es que los corren de la cooperativa. Se cuenta con esas dos declaraciones, se cuenta con las facturas autorizadas por el señor Billy Álvarez, viene su firma, y se cuenta con las transferencias electrónicas. Eso deriva en una investigación ante la Fiscalía General de la República, en la que se da la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de sus facultades, revisa el caso y determina que efectivamente existen operaciones entre la cooperativa con empresas factureras, y no solo eso, de repente, de manera sorprendente, aparecen unas sumas escandalosas en las cuentas de Billy Álvarez, 429 millones de pesos y 44 millones de dólares. Y la Unidad de Inteligencia Financiera realiza un análisis entre lo que el señor Billy Álvarez declaró como ingresos, que de por sí se pagaba casi 1 millón de pesos al mes, pero no le bastó eso. Y la Unidad de Inteligencia Financiera establece la discrepancia entre esos montos declarados y lo que realmente obtuvo en sus cuentas bancarias. A partir de esas discrepancias, más las operaciones con las empresas factureras, es que presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Entonces, a partir de esa denuncia y de lo que detecta la Unidad de Inteligencia Financiera, es que establece y determina que hubo un esquema organizado permanente para posiblemente saquear la cooperativa y después, a través de los envíos internacionales de dinero, esconder el origen lícito, lo cual podría ser constitutivo de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Derivado de ello es que bloquea las cuentas de las personas físicas involucradas y normalmente en estos bloqueos lo que establece la autoridad es que se bloquean las cuentas donde también aparecen como firmantes. En este caso, los señores aparecen, el señor Billy Álvarez aparece como firmante en las cuentas de la cooperativa y es que por eso también como consecuencia bloquean las cuentas de la cooperativa, mismas que para poder seguir funcionando y realizando sus pagos es que de inmediato fueron desbloqueadas por parte de la autoridad. Así ese es el antecedente que origina todo eso. Hace unos meses también recuerdo que en Estados Unidos se había abierto una investigación. ¿Esto tiene relación con lo que está pasando ahora? Esto tiene relación con lo que
que está pasando ahora, ¿de qué? Perdóname. Unas investigaciones que salieron en Estados Unidos también sobre Guillermo Álvarez por desvío de fondos y una situación parecida a la de ahora, pero es en Estados Unidos. ¿Podría tener relación con lo que está pasando ahora de la Unidad de Investigación Financiera en México? Pues debiera tener información, porque las unidades de inteligencia financiera en el mundo, en términos de un grupo de acción financiera que se llama GAFI, tienen comunicación entre ellas, y la mayoría de las transferencias que realiza Billy Álvarez, el gran grueso de ellas, son a Estados Unidos. Entonces, normalmente cuando se utilizan recursos ilícitos para realizar transferencias y recursos a otros lugares del mundo, interviene la autoridad del país por donde hayan o donde se encuentren esos recursos. Entonces yo no dudaría que sí tuviera alguna relación con eso. Okay, y otra duda, me decía ahorita que esta investigación afecta a todas las empresas donde Billy Álvarez firma o aparece como firmante. ¿Esto también sucede entonces con el equipo de fútbol Cruz Azul? Es correcto, pero lo que la autoridad liberó son aquellas cuentas necesarias, única y exclusivamente necesarias, para los pagos de nóminas, tanto de la cementera como del equipo, no así de sus cuentas personales. Okay, y hablando de este tema deportivo, ¿de qué manera podría afectarle toda esta investigación? Pues mira, se ha hablado de la desafiliación del equipo, no lo creo, porque Billy Álvarez no es dueño del equipo, el dueño, como es sabido, es propiedad de la cooperativa. Entonces la desafiliación no sería procedente del equipo, pero muy probablemente, y es lo que se está revisando y analizando, es que los directivos sean desafiliados por estos actos fraudulentos y este lavado de dinero que afecta y mancha a una institución tan seria y tan querida en el deporte y con un historial como es el equipo. Entonces se está analizando por parte del Consejo de Administración realizar todos los actos tendientes a desafiliar a los directivos, no hacia el equipo. Okay, y entonces en este caso, ¿alguien más tomaría las riendas del equipo como presidente? Es correcto, eso tendría que suceder, y al final del día la decisión tendría que quedar a cargo del Consejo de Administración de la cooperativa e incluso de los propios cooperativistas, obviamente pensando en alguien siempre profesional y de probidad clara, ¿no? Okay, leía también unas notas en el Universal donde relacionan estos desvíos desde hace mucho tiempo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que lo hacía a través de Humberto Castillos. ¿Usted sabe algo sobre eso? Eso deriva de una nota que saca Lorete Mola, que la verdad es que desconozco, incluso me lo preguntaba Carlos en una entrevista, la verdad es que desconozco, él tiene esa información, pero yo desconozco de ella. Okay, y otra duda, el licenciado Álvarez se amparó con anticipación, ya quizás sabía por dónde venía la situación, quizás ya tenía conocimiento, o ya esperaba que sucediera esto. Sí, el señor Billy Álvarez ya sabía perfectamente de todo lo que venía, tanto de las acusaciones locales como federales, y evidentemente pues estaba buscando la protección del amparo para que no fuera detenido. Pues he sabido que ha gozado de impunidad desde el sexenio anterior y durante los últimos 10 años, y en este caso, ante el riesgo que ya sabía desde hace meses, te puedo decir que este amparo fue presentado desde abril, él ya sabía que las investigaciones venían fuertes y con datos bastante fuertes, ¿no? ¿Y qué tanto? ¿Qué tanto funciona este amparo? ¿Qué tanto le ayuda? Pues mira, si se trata de un delito como de acuerdo a los hechos, yo te podría decir que sería lo procedente como delincuencia organizada. Veo imposible que le funcione el amparo, porque el amparo no funciona para aquellos delitos que se consideran de prisión preventiva oficiosa, es decir, como delincuencia organizada. Entonces, en realidad no hay suspensión que te permita no ser detenido en delitos que antes eran calificados graves, que hoy se denomina de prisión preventiva oficiosa. Okay. ¿Y esta investigación más o menos cuánto dura? ¿Cuánto tiempo podríamos saber nosotros cuál es la resolución? Pues mira, lleva ya algunos meses, la investigación está bastante avanzada, y yo esperaría que la autoridad esté determinándola en menos de un mes. Okay.
Y el tema del coronavirus no afecta. Entiendo que también se han estado haciendo juntas, estancias y demás de manera virtual. Es correcto, yo esperaría que no afecte, y hasta el momento las fiscalías, por ser temas de orden público, la investigación de delitos, las fiscalías siguen funcionando, entonces yo esperaría que esto continúe y en su caso, como tú bien lo señalas, con los medios electrónicos que permita el tribunal, pues revisarlo de manera electrónica, ¿no? Ok. Por último, solo para que quede claro, entonces, con este, el hecho de que se hayan descongelando las cuentas de la cooperativa y del equipo de fútbol, los sueldos de ninguno de los dos corre riesgo, por ahora al menos. Por ahora no corren riesgo, es correcto, no corre riesgo alguno y por eso incluso también se estableció comunicación con la autoridad para solicitarle eso pues, de manera muy atenta y explicarle que de ahí es donde se realizan todos los pagos, tanto a trabajadores de la cementera como a los jugadores del equipo de fútbol y demás personal del equipo. Y entonces ahora, otra duda. Si entonces la firma de Billy ya no funcionaría para pagar estos sueldos, ¿o quién los autorizaría o ya se hace de manera automática? Es que no se necesita la firma del señor Álvarez Okay. porque hay tesoreros y hay directores de administración que pueden realizar los pagos. Entonces, realmente no se necesita la figura del señor Billy Álvarez. Ah, ok, perfecto. Me quedó ya bastante claro. Le agradezco muchísimo, Mucho licenciado. gusto.